aquí a Croacia y más concretamente al barco de Giovanni. Back to those days I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Flowing good, like I am some driftwood. Doing things I said I can when others said I could. Showing up the class, studying, I try to make good. I am from the west, but I'm not talking Clint Eastwood, yeah. I was thinking about these times, 2 a.m. in my room, creating music with some rhymes. I was feeling divine, third place, took a lot to reach the finish line. But now I'm here, love your Shakespeare, try to talk to one of them. But motherfuckers always in her fit. NASA watching down, looking at the fucking atmosphere. Gucci, they be prophetess. He's white and he's speaking fast to see an auctioneer. But I get it, I fit in, I beat in a motherfucker. Wanna mutter that beat, but I get it, I spread it, I credit. I get it from Reddit, I get it repetitive. Feeling offended, look at my words again, wanna start shitting. Nos pasamos la vida en el barco, realmente hay días que hemos estado más de 24 horas dentro del barco y apenas bajamos, y si bajamos es en algún puerto como este, que esto es en Pula, Croacia. A cenar por aquí en algún sitio, a dar una pequeña vuelta y bueno, a pasar la noche en el amarre aquí en puerto, porque si atracáramos en mitad del mar sería eso la locura. La verdad es que el barco hasta ahora, y aquí por lo menos en la costa de Croacia, se mueve bastante poco. Se mueve un poquillo, pero enseguida te acostumbras, es un poco extraño, sobre todo al principio que dije, hostias, a ver esto cómo va, porque nunca había estado en un barco tanto tiempo. Pero bueno, muy bien, la verdad es que está siendo bastante, bastante guay. Todos los edificios recuerdan mucho la influencia italiana, toques venecianos, y la verdad es que la arquitectura aquí es muy bonita. Como digo, casi siempre estamos en el barco, por eso tampoco hay excesivas imágenes de lo que sería Croacia como Croacia, ya que esto es un viaje más de barco por Croacia, ¿no? Navegando la costa croata, y hasta el momento todo fantástico. Me hubiera gustado ver un poquito más del país, la parte de interior, pero bueno, ya tengo excusa para volver otra vez. Y bueno, después de un rato aquí por Pula, de haber visto un poquito esto de darnos una ducha en condiciones, sino con esa chunga manguera del amigo Giovanni, pues la chunga manguera la que tiene atada al barco, ¿eh? No quiero tampoco aquí malentendidos. Seguimos navegando hacia el norte un poquito y vamos allá. Y no hay nada más que decir. ¡Al agua! Estiva del dictador Tito. ¿Y los días anteriores hemos estado en los días anteriores hemos empezado de Veruda, que es una cala un poquito más al sur de Pola. Hemos cruzado el canal de Velebit y hemos llegado en la parte central de Croacia. Fuimos antes en una cala al principio de una isla que se llama Dugioto. Dugioto, que literalmente significa isla larga. Dugi significa isla.
La Ottox significa isla y Duji significa larga. Luego hemos vuelto a subir un poquito en el Lucino. Lucino es una ciudad de balnear, básicamente, justo abajo del canal de Bailevit. Ayer fuimos en Pola y ahora vamos al norte de Liste, al norte de Croacia, en Novigrad. This is everything true. No hay final de Barracuda. Y ahora nos va a enseñar Giovanni qué es lo que hay dentro de su barco y un poco, pues bueno, cómo es. Pues aquí esta es la parte de abajo, aquí hay una habitación gemela para allá. Esa es para dos, otra para dos. Aquí dentro hay un baño con ducha. Aquí hay la zona de para comer. Aquí la zona de control. Y aquí adelante hay otra habitación con otro baño. Perfecto.